Pero ¿cómo le va, Tabito? ¿Cómo anda, Milcía de Peña? Dichosos los ojos que lo ven. Lo mismo digo, Milcía de Peña. Bueno, ustedes, eso, no. Ese color de ojos. Gracias. ¿Trajo una camisa? ¿Estamos de estreno? Fuerte, impactante. Sí, impactante. Sí, estamos de News, de Colón. Me banca mucho Julia, la cámara ahí. Vamos. Sí, Julia se pone cualquier cosa. Bueno, ¿qué le iba a decir? Escúcheme. Bueno, qué jornada, ¿no? Jornada fuerte, dura. Ayer se cumplió un año. Sí. De la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Desaparición seguida de muerte en circunstancias en las cuales fuerzas de seguridad al mando de la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, con Nocetti, su jefe de gabinete, el Ministerio de Inseguridad, y todos bajo el mando del presidente Mauricio Macri, cometieron una ilegalidad, ¿no? Se metieron en territorio en el cual no podían meterse sin ninguna orden judicial. Desataron una cacería sobre una cantidad de ciudadanos argentinos y ese acto irregular, ilegal, ilegítimo terminó 78 días después con una persona que es encontrada flotando en un río que había sido ya revisado, un lugar por el cual habían pasado 7 veces, un cadáver que nadó río arriba. Como todo el mundo sabe, si hay algo natural en la vida es que los cadáveres naden río arriba, ¿no? Contracorriente. Bueno, increíble. Esto pasó con Santiago Maldonado. Ayer hubo un estreno. Sí, hay movilización, ayer una movilización muy grande, una vez más. Esta sociedad que a mí no deja de conmoverme, de impactarme en su nivel de movilización. Todos los días, decenas, cientos de miles de personas en las calles reclamando por amplitud de derechos, por no perder derechos. Y ayer sí hubo una. En el ND Ateneo se estrenó El Camino de Santiago, la película que refleja todo este proceso de desaparición y muerte de Santiago Maldonado. ¿Y hubo incidentes, podemos decir? No, incidentes no. Hubo un atentado. Un atentado. No hubo incidentes. Hubo un atentado, gente. Yo puse escribí un tuit que decía los servicios al servicio de la RAM. Sí. Pero la RAM no es la resistencia ancestral mapuche, esa cosa que quieren inventarnos. No. La RAM es la rapiña ancestral macrista. Esa es la RAM. La rapiña ancestral macrista que están destrozando nuestra patria y que se valen de cualquier método para llevarnos a los lugares más oscuros de nuestra historia y hacernos vivir un presente tenebroso. Lo que sucedió ayer en el ND Ateneo no fue un incidente, sino que fue un atentado perpetrado y avalado por los servicios de inteligencia. No hay otro modo de explicarlo. Podemos estar seguros de que eran servicios, no así de inteligencia, ¿no? Porque a veces uno ve algunas cosas. Bueno, y tenemos que hablar también de Milagro Sala. Milagro que sigue presa, ya vamos para 1000 días de Milagro presa. Ahí empezó la campaña de disciplinamiento social. El laboratorio de disciplinamiento social se lleva adelante en la provincia de Jujuy. Milagro Sala, detenida, y tuvo una descompensación. Una descompensación. No dejaron ingresar después a los familiares. Lo tuvieron bastante tiempo sin poder acceder. Gravitaban, digamos, con algunas excusas y argumentos muy falaces. Impidieron el acceso hasta que pudieron ingresar. Por suerte se está recuperando. Pero bueno, acá hay un gobierno muy responsable que no se está haciendo cargo, por supuesto. Bueno, pero lo importante, vamos a contar qué es lo que va a suceder en el largo del programa. Que no lo vamos a contar nosotros. Bueno, ahora vemos esto. Sí. Llegó la pauta. Bien. ¿Qué tenemos? Y Axel Castellón nos va a decir qué es lo que tenemos en el programa de hoy. Vamos, Axel. Gracias, Milsi. ¿Cómo anda, Tabito? Hoy en Estridente Sonó presentamos un informe sobre la montaña rusa de Cambiemos entre la economía y las falsas promesas. En nuestro informe urbano te contamos la situación actual de varias familias que hace un año viven en la calle ante la falta de respuestas del Estado. Hoy nos acompaña Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, economista, profesor universitario. Y entre cuadernos, gloria y choferes, nos vamos a las estridencias de la semana. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá tenemos los bolsos. Siempre. Vos sabés que siempre pensamos. Qué lindo. Bueno, tenemos estos bolsitos. En algún momento iba a pasar. Te pido, por favor, te tengo un cachito de esto, por favor. Vos sabés que yo tengo un primo segundo que es chofer de un transporte escolar y da la casualidad que hace unos años transporta a Antonita. La lleva Antonia. Y Antonia habla con los chicos. Tenemos decime que tenés. Tengo un cuaderno. ¿No es Gloria? No, es Devoto. Está bien. Tengo un cuaderno de Devoto. Está bien. Bueno. Era así. Bueno, mirá, vos sabés que tengo todas las cosas que estuve anotando en mi primo segundo, cosas que dice Antonia, ¿no? Listo. Dice que Antonia parece que está comiendo, desayunando. Y tira. Entonces se le dice, viste, Julita, querida, ya llevamos 100 mil millones de dólares de deuda externa. Apa. Y anotó, ¿viste? Grave. Entonces, Julia dice,
Bueno. Grave, ¿qué más tenemos? Tenemos, mira, esto otro, ¿qué dice? Despidos masivos. Oh, ah, eso está Manolo al frente al padre. Bueno, despidos masivos. Le comentó también en una picadita que estaban haciendo que la devaluación ya es del 300% desde que asumió Mauricio Macri. Esto le cuenta, le cuenta Antonia a sus compañeros, ¿viste? Mi primo va anotando en la camioneta, en el transporte escolar, qué sé yo. Lo mandó al frente también con los tarifazos, ¿eh? Tarifazo también. Y esto la conmovió mucho a Antonia, parece que me dijo mi primo. Dice: 48% de los pibes bajo la línea de la pobreza desde que está Macri en el gobierno. O sea, hay casi 34% de pobres, dice el informe de la UCA. Bueno, ¿qué más? Cierre de medios, más de 3.000 periodistas despedidos. No hay ningún condenado. Parece que en uno de los desayunos, le contaba Antonia a los nenes, que Julia le preguntó, dice: querido Mauri, ¿y qué pasó con el Correo Argentino? Upa. No, bueno, vamos a dejar 70.000 millones de pesos, nos ahorramos, ¿viste? Porque a mí me vinieron a ver y yo pasé de una puerta a la otra, 60.000 millones de pesos, estaba anotado acá. Y el Correo Argentino, destrucción de la industria, el último mes cayó un 5,4%. Mira, acá en los apuntes también, en el cuaderno de voto, tengo que la fuga de capitales en los últimos 3 meses es de 16.500 millones de dólares. Bien. Mirá vos, lo vamos a hablar con Alejandro Vanoli hoy. Seguro. Mira, ¿qué otras cosas? Conectar Igualdad, Cunita, desaparecieron, ¿eh? Bueno, tremendo. Acá esto me llama la atención que la piba tenga memoria de esto, que hayan hablado delante de la nena de esto, che. Sí, ¿no? Y después la nena le comentó a los pibes no van a entender nada, son chiquitos. Dice: ¿vos sabés que papá, hace mucho tiempo, el abuelo tenía 7 empresas y empezó a ahorrar, vino un señor de uniforme, le contó. Un señor de uniforme, no sé, 1976, qué sé yo, ¿viste? Había cosas, desaparecían cosas, gente. Y parece que el abuelo tenía 7 empresas y empezó a ahorrar, Era poquito. Y 7 años después tenía 48 empresas. Bueno. Y después, y esos señores lo ayudaron y las deudas que tenían le dieron una mano y se le hicieron pagar a toda la gente. Qué lindo. La estatización, ¿Qué dirá Juliana de todo esto? Bueno. ¿Qué dirá Juliana? Y después de todo la última. Ajuste a jubilados, mira. Ajuste a jubilados también. Siempre. Bueno. Bueno, bases militares de Estados Unidos en Argentina, pérdida de soberanía, y esta muy linda, dice. Papá dijo una frase hermosa, dice: el mar es grande, el submarino es chico. Qué lindo. Bueno, nosotros tratamos de poner un poquito de humor a esto, esto que es agobiante, que es gravísimo, que es la pérdida de derechos por la cual está transitando nuestro pueblo, es el llevarse puesta la democracia. Esta banda de saqueadores profesionales, desde Mauricio Macri al último de los funcionarios de este gobierno, que tienen una misión, que es destrozar el patrimonio nacional, la soberanía nacional, la industria, sembrar miseria, y están sembrando vientos. Y cuando se sembran vientos, lo que se cosechan son tempestades. El destino que uno augura es muy negro, es muy preocupante, es algo que atraviesa toda la región, con poderes judiciales al servicio de los grandes grupos económicos, con esos centros económicos internacionales que no tienen patria, que no tienen corazón, y que nos van a llevar a una situación lamentable. No quiero decirlo, pero yo visualizo un futuro muy dramático y de mucha violencia en Argentina. Y los responsables tienen nombre y apellido. Son los mismos tipos que han saqueado el país desde el fondo de la historia y que ahora vienen por la revancha después de 12 años en los cuales el pueblo argentino tuvo un crecimiento de sus derechos. Así que, si esta es la realidad, un llamado a la dirigencia política. El gobierno argentino, el Estado argentino está administrado por un gobierno que, reitero, lo compone una banda de saqueadores. A ponerse los pantalones y las polleras o lo que se quieran poner, pero a tener muy en claro que hay que construir una unidad para sacar del gobierno, a través de los votos, a través de las urnas, el próximo año, a estos empresarios que están destrozando nuestra patria. Es así de sencillo. Prioridad uno, porque la patria está en peligro. Y si existe algo parecido a la justicia en este país, que también investigue a aquellos que se atribuyen la posibilidad de impartir justicia también, ¿no? Porque hay un juez como Bonadío, porque hay una persona como la jueza Baruru Díaz, que interviene un partido político de la nación. Así que bueno, pero todo esto. Vamos a contar esto mientras tanto. Nosotros vamos a contar, el que nos va a contar las noticias de la semana, la posta en 6, 7 u 8 noticias, es el Tano Seminario. ¡Qué lindo! ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Acá estamos de nuevo con 6, 7 u 8 noticias, ¿no? Que como siempre decimos, como decía Maika, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes, señora? ¿Cómo estamos midiendo, Alejandro?
Vamos todavía, ¿eh? Titular de La Nación dice, la actividad económica cayó 5,8 en mayo por la crisis cambiaria y la sequía. Le dijeron a Mauricio, ¿vio Mauricio? Cayó la actividad económica un 5,8%. Dice, no puedo creer, es así. Sí, que cayó un 5,8. No puedo creer que haya actividad económica todavía. Y lo dijo Abel Albino. Habló contra el aborto y hasta criticó el uso de preservativo. Dijo Albino que ese, los millones de preservativos que repartía el kirchnerismo eran todo un negocio. Y alguno dice, es cierto, vos sabés que se calcula de todos esos preservativos, dice que el 30% fueron para el fondo, dice. Mirá, impresionante. Descubrieron médicos truchos en el hospital de Cañuela, cobraban 114.000 pesos por mes. ¿Sabés cómo lo descubrieron los médicos? ¡Qué fácil! Hacían recetas los tipos y se le entendía la letra. ¡Qué va! Y Macri hizo un safari. ¿Se vieron que Macri se fue a Johannesburg? A Johannesburg, veo que mi inglés que es buenísimo. Participamos acá, ¿viste? Sí, señor, fue a Johannesburg y tenía que volver el viernes, pero volvió el lunes y volvió a Córdoba. No pasó por Buenos Aires, fue directamente a Córdoba porque se fue a un safari. Impresionante, sí, señor. A una reserva natural en Sudáfrica con el presidente. Mire cómo se llama el presidente de Sudáfrica. Matamela Cyril Ramaphosa. Matamela, se fue con Matamela. Además, dice que había dos jabalíes. ¿Viste que los jabalíes hablan en lenguaje jabalí? Uno dijo a otro, dice, che, dice, ¿viste que vino Macri a cazar? Sí, dice, y vino con una escopeta. Menos mal, dice, mirá si venía con el plan económico. Dice, éramos poco y apareció la moda la ropa antibala. Señor, usted quiere ropa antibala, usted va a comprar de Colombia, viene. Están exportando a la Argentina, a México y a Estados Unidos. ¿Eh? Imagínala ahí, dice, mame, nenito, salís esta noche, vas a pasear por Villa Crespo, lleva chalequito antibala por si refresca, dice. ¡Qué va! Tabito usa ropa antibala, pero otro tipo de ropa antibala, sí. Un rubro que se resiste a desaparecer. Dice, en la ciudad quedan 10 videoclubes. No hay más videoclubes. ¿Por qué? Porque aparecen las películas truchas. La gente compra películas truchas, más barato que alquilar. Yo fui a comprar películas truchas al Parque Rivadavia, cerca de casa. Mirá, alquilé Mujer Bonita. En vez de Julia Robert, trabajaba Lía Salgado. ¡No! Alquilé King Kong. ¿Sabe quién era el primer actor de King Kong? Echevere. ¡No! Sí. Después me compré una de Berman. Era del Rabino. ¡No! ¡No te jodés! Rosa, Rosa. En vez de Sandro, ¿sabes quién trabajaba? Ricardo García. ¡No! Impresionante. Es más, te compré Titanic. Titanic está buenísima. ¿Viste cuando choca el iceberg con el Titanic? Sí, se hunde el iceberg. Dice. ¡No! Es mejor. La verdad, pero es mejor. Final feliz, más lindo, ¿no? Y la última información dice, se casa Cecilia Bolocco, señor, está el Diario Popular de hoy. Nuevamente, por tercera vez se casa la Chechu, viejo. Se casó con un empresario italiano, se casó con nuestro gran collar pontificio. Sí, se casó, no lo voy a nombrar. Y ahora se casa con un empresario. Qué suerte que esta mujer que siempre consigue empresarios, presidente, Bolocco, ¿viste? Bolocco dice, Bolocco Fujimori, Bolocco Menem, Bolocco un empresario italiano. Nosotros no somos como los Bolocco. Y vino acá, fue a ver una película, vino a ver una película que se estrenó con Darín y la Mercedes Morán, que estrenaron una película. ¿Usted se acuerda que tuvo un romance con Carlos Saúl I de Anillaco? Claro, sí. Y fíjate cómo se llama la película que vinieron a ver. Se llama... ¿cómo se llama la película? Me perdí con la película y tenía el remate del chiste y no me acuerdo cómo se llama la película. Usted busque cómo se llama la película y se va a reír. Esto, ¿cómo me dio? El grande y la noticia chica. Sí, señor. ¿Cómo estuvimos midiendo, Alejandro? Te dije, trae la soltera y vas a ver cómo mide esto. Bueno, un día fresquito, lindo, con cielo despejado. Día peronista, diría un radical, porque se robaron hasta las nubes. Chiste de radical. Pero sigue siendo peronista. El sentimiento no se roba. ¿Vos sos peronista? Soy peronista, sí. ¿Sabés que sí? Yo tenía 11 años y mi vieja y su compañero me llevaron en hombro hasta el río Matanza, ¿no? Y creo que ahí me hice peronista. Cuando el primer regreso de Perón, ¿no? El 72. Contanos quién sos. Bueno, Alejandro Vanoli, economista, militante. Trabajé en distintos cargos en el gobierno de Néstor y Cristina. Fui presidente de la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo estatal que regula los mercados, y presidente del Banco Central. Y hoy, docente universitario, militante, economista. ¿Nacido dónde? Capital Federal.
Palermo. Palermo, sí. Palermitano. Sí. ¿Tenés familia? ¿Tenés pibes? ¿Eso? Soy separado, tengo tres hijos, dos ya grandes, recibidos. Uno economista, otro cineasta y una hija en quinto año. Ajá. ¿Un economista le recomendaste, le sugeriste o...? No, solito. Ya cuando estaba en el secundario decía, yo quiero ser economista. Digo, eso tiene algo que ver con la plata, algo así. Después hizo militante, pero en ese momento lo seducía, creía que era... ¿Para qué sirve ser economista? Y una buena pregunta, ¿no? Creo que... Depende, ¿no? O sea, puede servir para tu propia ambición personal o puede ser para tratar de entender la realidad y cambiarla. Ajá. ¿Vos estudiaste en la UBA? Yo estudié en la UBA, sí. ¿Y ahí ya estabas en el centro de estudiantes y eso? Sí, sí. Tuve un breve pasaje por la juventud intransigente, ¿no? En un momento que era bravo ser peronista, ¿no? Los 80. En los 80, ¿no? Y bueno, después volví a la gran madre, ¿no? A pesar de todo, a pesar del indulto de los 90. Che, Alejandro, ¿conocés? ¿Has caminado Villas? Sí, 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 estuve, es la tercera vez. La primera vez vine siendo muy chico. ¿Aquí a la 31? Acá a la 31, después vine, estábamos hablando con los compañeros, ¿no? Cuando trajeron los restos del padre Mujica, y está la tercera. Y has caminado otras villas, o sea, sí. Tenés una mirada sí. También sobre eso. Entonces, te pregunto, ¿qué es una villa para vos? ¿Qué es una villa? Me parece un espacio que habla con el silencio a veces, ¿no? Creo que es gente, personas como todos nosotros, con sueños, con ideales, con grandezas y miserias y con toda la vulnerabilidad, ¿no? Y con las necesidades que gritan. Así que bueno, creo que es un espacio donde más que nunca tiene que estar el compromiso, no para el aprovechamiento, no para la política con minúsculas, sino para germinar otra realidad, ¿no? para que la justicia social no sea un título, ¿no? Sea acción, ¿no? Y la verdad que todo el respeto para quienes, muchos compañeros, ¿no? Y ustedes que están acá en el territorio que lo hacen, que lo viven y que trabajan por todos nosotros. La seguimos en el estudio. Dale. Bienvenido. Bueno, ahora estamos. ¿Cómo nos qué reímos? Intro, qué intro, ¿eh? Qué intro. Impresionante. Bueno, le damos la bienvenida oficial, Vanoli. ¿Cómo andas? Bueno. Ale. Bueno, Alejandro. Paso, igualmente, Muchas gracias. Che, ¿cómo estamos? Complicados, ¿no? Complicado de verdad. Yo te preguntaba para qué sirve estudiar economía en la caminata. Y la verdad que, no sé, siempre dijimos que la política tiene que estar al servicio de la economía, pero otra vez vemos que la economía rige nuestro futuro. Sí, yo te diría y te agregaría un término. Me parece que la política está subordinada a la economía y la economía a las finanzas, ¿no? Bien. Que es peor, ¿no? Porque ciertamente el poder financiero global me parece que es verdaderamente el gran beneficiado y de alguna manera quien está conduciendo los destinos de la política y del país. ¿Cómo fue la experiencia esa de la resistencia en el Banco Central? ¿Vos fuiste un ocupa durante un tiempo? No. Yo, al contrario, yo renuncié el 9 de diciembre, hice una carta pública diciendo por qué me iba y qué iba a pasar con la política de Macri, que yo no estaba dispuesto a convalidar la devaluación ni la desregulación financiera. Así que no, yo renuncié porque no quería ser cómplice de lo que querían hacer. ¿Y por qué crees que...? Y en su momento, yo fui uno de los que criticó a Redrado, cuando Redrado trató de alguna manera prevalecer cuando fue el pago con reserva de la deuda por sobre la decisión política de la presidenta, ¿no? Entonces decía, bueno, fue electo un presidente, yo no estoy de acuerdo con esto que van a hacer, va a ser un desastre. ¿Por qué crees que logra imponerse también en las elecciones Macri? De hecho, en el 2017 vuelve a tener una muy buena elección, Cambiemos dentro del país, sabiendo
uno preveía también esta desregulación, estos despidos en el Estado, en el nivel privado. ¿Por qué crees que Cambiemos logra consolidarse frente al electorado? Mirá, creo que básicamente por dos razones. En primer lugar, porque hubo todo un gran poder mediático que, a caballo de las enormes dificultades que había por los buitres, por la caída del precio de la soja, por una crisis global que sí había en ese momento, había una situación menos holgada, y creo que el gobierno de Macri prometió, con la complicidad de los medios, muchas cosas, que iba a seguir lo bueno, que solo iba a cambiar lo malo, y por otro lado, la campaña de deslegitimación y de posverdad de los medios. Y en segundo lugar, creo que ganan porque el año pasado cambian un poco la política económica para hacer demagogia electoral. Es decir, el año pasado, ¿qué hubo? Después del ajuste del 2016, obra pública, créditos. Entonces, hubo una mejora económica desde agosto hasta octubre, noviembre, que fue justo las PASO, y la primera vuelta. Entonces, creo que la combinación de esas dos cosas, muchos pensaron, bueno, hay que darle tiempo, todo lo malo viene porque estaba mal antes, y bueno, me parece que de diciembre para acá se está empezando a conocer un poco la verdad, ¿no? El cambio de la fórmula jubilatoria, el ajuste que se viene y la crisis que se desata en enero de este año, ¿no? Entonces, el tema de la deuda es absolutamente condicionante, ¿no? Decíamos recién, en estos dos años y medio ya se han tomado más de 90 mil millones de dólares de deuda externa. Y algo que es más grave, o tan grave como eso, no sé si más grave, tan grave como eso, es el peso que tiene la reconversión que hubo. Porque cuando, durante el gobierno de Cristina, todo lo que se tenía en deuda, la mayor parte de esa deuda era en pesos. Ahora lo tenemos en dólares. Tenemos parte de nuestras reservas en oro entregadas en el Reino Unido, una deuda a 100 años. ¿Cómo digamos, la deuda que tomás? El FMI te da 15 mil millones de dólares, que van 7.500 a reserva y 7.500 a recursos, y vos ya fugaste 16.500 al mismo tiempo. Mirá, la deuda tiene tres motivos, ¿no? Básicamente. Uno fue para pagarle a los buitres el 100% y al contado, algo que no se hizo ni en los 90 se hizo eso, ¿no? La verdad, un escándalo nacional, una vergüenza. En segundo lugar, para cubrir una serie de déficits que generó este gobierno, en particular las importaciones, ¿no? La apertura importadora, es decir, había un faltante de dólar porque a pesar de la devaluación no aumentaron las exportaciones, lo que vendemos al mundo, y se abrió la economía a las importaciones, que fue generando pérdida de puestos de trabajo, problemas productivos. Y en tercer lugar, para la fuga de capitales. Entonces, esos desequilibrios, ¿sí? Ese rojo, esa falta de dólares, se cubre con deuda. Ahora, ¿sabés lo grave? Es la deuda, si vos la considerás en relación a tu capacidad de pagarla, ¿sí? Hoy es mucho mayor que en los años 90, antes de la crisis del 2001. Es una deuda mayor en monto, en dólares, en vez que en pesos, cada vez de un plazo más corto, y por otro lado también, en lugar de deberle a organismos argentinos, que vos podés discutir, podés renovar fácilmente la deuda, cada vez más debemos a altísimas tasas a inversores del exterior. Con lo cual, la vulnerabilidad que se está generando, o sea, en el gobierno anterior, uno de los grandes logros fue haber desendeudado al país. Habíamos salido del fondo, después de décadas que la deuda condicionaba todo, había dejado de ser un problema. Nuevamente y lamentablemente la deuda va a ser un problema. ¿Y hay límites para el financiamiento internacional? Vos viste, digamos, eso se ha venido financiando durante estos dos años y medio con, fue una política deliberada, ¿no? Financiarse con préstamos internacionales. ¿Hay límite para eso? Lo hubo, y por eso tuvieron que llamar al fondo. O sea, creo que llamaron al fondo por dos razones. Primero, porque se les había cortado la chequera. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar el mundo, empezó a subir la tasa en Estados Unidos, empezaron a pasar cosas. Igual te digo, no es una tormenta donde todos los países sufren. Argentina es el campeón mundial de la devaluación, con un 50% de devaluación, y es uno de los pocos países que está en problemas. No hay problema en Chile, en Uruguay, es decir, hay problemas como en todos los países, pero no hay una crisis, ¿no? Entonces creo que eso es importante remarcarlo. Y después, ¿por qué traen al fondo? Traen al fondo no solamente porque les faltan dólares, sino porque se dieron cuenta a partir de diciembre que el pueblo argentino
Y los sindicatos y la oposición empezaban a resistir la agenda de cosas que querían hacer. Entonces ahora se viene el chantaje. Ah, estamos en un problema, necesitamos plata. Bueno, para que nos traigan la plata hay que hacer el ajuste, hay que hacer los tarifazos, hay que privatizar el sistema jubilatorio, hay que hacer todo lo que hicimos en otro momento y no fue como no fue. O sea, esto es una regresión, o es peor, pues yo creo que es una regresión pre-45. Pero digo, en política económica esto tiene paralelismos muy claros con dos periodos. Con la política económica de la dictadura, que creo que fue como el primer mojón de este camino neoliberal, y el segundo en los 90. Bueno, escúchame, acá tenemos un montón de figuritas, tomate el mate, porque sí, para, habló. Sí. Vamos a tener que salir de todo esto con del neoliberalismo. Un montón de figuritas acá, la idea es que elijas una para engalanar nuestro termo, ahí hay figuras de luchadores por la emancipación. Qué difícil, ¿no? Está, te diría casi todas. No es sé casi si tan todas. Difícil como ser presidente del Banco Central. ¿Por dónde vendrá? Ya, a ver, creo que. ¿Por dónde vendrá? Que está elegida. A ver. No la encuentra. La tenemos por acá. Porque yo te voy a decir, yo hablé con él antes. Ah, ¿vos hablaste con él antes? Yo hablé con él antes y en realidad. Viene por acá. Acá está. A la larga. Con suspenso. Acá está. Con suspenso. Acá está. Hoy está. Está en un seminario que resolvió. Ahí está. Mostrale ahí a Julia. A ver, ¿cuál es la figurita? A ver, ahí viene el plano. Ahí vamos para acá, ahí viene el plano. A ver, estando acá y habiendo patriotas latinoamericanos y gente que uno honra y admira, está Carlotto, Perón, naturalmente, bueno, Leonardo Fabio, tanta gente, Evita. Evita porque es la dignidad y estando acá hay que, es lo que hay que recuperar, ¿no? Bueno, muy bien, vamos acá donde le guste, el lugar del termo que prefiera. Bien alta, Evita, la bandera de los humildes. Ahí está. Del Fondo Monetario Internacional a Evita, directamente sin escalas, bueno, para recuperar un poco la energía. Bueno, vamos que venimos, dale. Mira, Macri es el líder, probablemente el líder más importante del mundo de la nueva época. Yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo de los últimos 50 años y creo que claramente lo que les hemos presentado hoy representa eso. Vamos a hablar con ella de seguridad, claro, de narcotráfico, de delito en la Argentina, de la denominada nueva doctrina de seguridad que nació con el caso Chocobar. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Pasa el tiempo, como un rayo que te ve, ¿dónde voy? No soy de los que les gusta agarrarse o esconderse, buscar excusas. En esa herencia donde algunos precios corren a una velocidad, casi todos corren a una velocidad, otros corren a otra velocidad. Hoy heredamos una situación que nos genera una enorme dependencia. Luego de 12 años de desidia y de no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior. Acabo de entender, un país con buenas jubilaciones, con buenos sueldos y poca deuda, es la pesada herencia que ustedes han recibido y que están tratando aceleradamente de modificar. Y si te digo todo está mal, seguro que mañana puede cambiar. ¡Cambiemos! 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 Mauricio Macri firmó un decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar acciones de seguridad interior en todo el territorio. Y el ajuste por parte del Estado llegó al INVAP, llegó a la tecnología. Pero lo que pasa es que los contratos que tenía la Nación previstos con el INVAP eran de la época de la magia, donde la plata no está. De repente, todo vuelve a suceder. Voy corriendo para verte otra vez. ¿Vos qué sos? No
Mauricio Macri, ¿qué tal? Este gobierno se caracteriza por no ocultar nada. Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. Mauricio, la imprudencia que tienes es ser demasiado franco. ¿Va a haber un pedido de, al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. Fíjate cuánto devaluó la República Argentina su signo monetario, el peso. Cuando vos ves el primer semestre del año... ¡Amigos! ¡Mi estúpido orgullo masculino me hizo mentirles! ¿Vos crees que es el mejor gobierno de los últimos años? Desde que yo estoy vivo, sin duda alguna. ¿Qué te basás para decir esto? En que nunca creí posible que un gobierno fuera tan claramente en contra de todo caso de corrupción e irregularidad, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen. El problema con esta montaña rusa es que tiene demasiadas subidas aburridas. Necesitamos reemplazarlas con bajadas divertidas. Y fíjate que cae al final de la curva a 60. Esto significa una pérdida de poder adquisitivo de 12%. En el caso de gas, el techo va a ser del 25% según el gobierno. Por eso, a partir del 15 de agosto, la tarifa de colectivo va a aumentar en un peso. Lo mismo sucederá en el mes de septiembre y en el mes de octubre con aumentos de un peso cada mes. Porque sube la luz, sube todo, todos los impuestos, ahora el transporte. Y todo cambia, dice el informe que preparó la producción de Trinity Solo. Y llega el segundo semestre. Un segundo semestre que uno creería que iba a beneficiar a toda la población. No va a ocurrir. Siguen los aumentos. Recién en el informe hablaban de un aumento de un peso en el colectivo el mes que viene. Pero el otro mes va a aumentar otro peso. Y así va a llegar hasta octubre con 13 pesos. Luz y gas entre el 25 y el 30%. Trenes aumenta un 75 centavos. Las prepagas un 7,5, que ya llega al 19% anual en lo que va del año hasta ahora, porque después va a seguir. El DNI, vos querés sacar el DNI, estaba a 100 pesos, va a pasar a 300 pesos. Y bueno, el subte, el próximo mes, ya la justicia falló y va a aumentar 12 pesos con 50. Hoy. Ya hoy mismo. Y 66% de aumento. Bueno, claro, porque ya estamos en agosto en realidad. Yo sigo pensando que estamos en julio, ya llegó agosto. No, claramente. Ya está, hoy ya empieza. Claramente. Bueno, todo esto trae aparejado un deterioro de la actividad industrial, la caída de los puestos de trabajo, el aumento, los precios que se disparan, los la situación es muy complicada. ¿Vos ves que hay alguna chance de que lo ordenen esto? Mirá, la verdad cuando uno ve qué cosas puede hacer el gobierno, uno ve se metieron en una trampa desde analizar las posibilidades económicas de recuperación. Uno puede decir, en parte, creo que mucho de lo que ha pasado lo han hecho deliberadamente, pero creo que el experimento se les está yendo un poco de las manos, digo, en aras de su supervivencia política después del 2019. Pero lo cierto es que si han pulverizado el consumo, el salario, detienen la inversión y la obra pública, las exportaciones en un mundo cada vez más proteccionista, entonces vos decís, ¿de dónde puede venir la reactivación si no cambian? Y la verdad que hasta ahora han ratificado este rumbo de ajuste, ¿no? Realmente están huyendo para adelante y el problema es que, ¿te acordás cuando decían estábamos al borde del precipicio y damos un paso hacia adelante? Sí. Y bueno, uno tiene la misma sensación, esto ya lo vivimos. Claro, tengo algunos llamados acá de producción que me dicen que la tienen la reactivación, creen que van a conseguir la reactivación con el próximo. ¿Qué está? Tenemos un móvil, tenemos móvil. ¿Sí, móvil? ¿Exteriores? Hola, chicos. Hola. ¿Fayuto? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Me escucha? ¿Cómo le va? Sí, se lo escucha como lejos, ahí dónde está. Porque ahí hay un Milei, ¿vio? Sí. Cada vez peor. Sigo en Sudáfrica. Es un desastre el Milei que hay, es verdad. Sí, sí, acá está, fíjese, el paisaje de Sudáfrica, acá tiene una cebra acá, ¿vio? Parece un caballo preso a raya. Sí. Vamos acá, nos quedamos a cazar un poco, ya vuelvo. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Pero qué hace ahí en Sudáfrica? Me quedé, vine con el presidente por los BRIC, ¿vio la reunión del BRIC? Que estuvimos juntos ahí haciéndole el aguante nosotros acá. Y nos llevaron al vino ahí, el gorila blanco. Sí, claro, sí. ¿Ustedes cómo están ahí? Bien acompañados con Alejandro.
Alejandro Vanoli. Sí, Alejandro Vanoli. Mira que le voy a le cuento. Sí, a ver, estamos hablando con Luis Fayuto, que es el primo hermano del que está ahí en el lugar donde estaba vos antes. Este tipo es el ministro de y Crecimiento Invisible. Está ahí ahora, se va a buscar inversiones. Con razón. Así está, dependemos de este hombre, aparentemente. Vanoli, pobre muchacho Vanoli, Kicillof, todos esos muchachos, todos cayeron en la escuela pública, esta gente. Y bueno, universidad. Sí. Pobre, ¿cómo? ¿Por qué pobre? Ya no habrá tirado usted. Leí un libro de Vanoli, Patria o Dólar, lo leyó. ¿Ah, sí? Patria o Dólar. Muy bueno. ¿Qué decía? Sí. Patria o Dólar. Patria o Dólar. Yo lo leí todo, llegué a una conclusión. Dólar. No, no, terrible. Terrible, es más, terrible. Que la primera parte del libro se divide en tres etapas. Por ejemplo, tiene el amanecer, la mañana y la tarde. Sí. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Le agarró la noche, Alejandro? Pero bueno, le diga algo. Estaba la noche es la macrista. Era acá, llegó, era la noche. No lo quiere admitir porque fue asunto. Claro, es así. Escúcheme, Fayuto. Sí, sí. ¿Volvieron a los timbreos? Volvimos a los timbreos, sí. Volvimos a los timbreos porque hay gente que está como desencantada con nosotros, ¿vio? Sí, entonces nosotros vamos, le tocamos timbre, cuando sale el tipo le decimos encantado. Vamos combatiendo el desencanto, ¿de qué le parece? Yo no sé cuál es el encanto, porque la verdad es que es vergonzoso lo de la donación de los aportantes tuyos, la campaña de Cambiemos. No, diga algo, no, diga algo. No, Mincíades, no es así, no es así. Sí, es así. Pero, ¿usted ve cómo es eso la donación de órganos? Por ejemplo, ahora todos los argentinos son donantes de órganos, salvo que usted firme un papel que conste con un escribano, que usted no. Y bueno, con la donación hacia Cambiemos es igual. Todos somos donantes de Cambiemos. El mismo Loperfido, Darío Loperfido lo dijo, dice, porque viste que él dice que él dice que donó 30.000 pesos. Y él dijo, no fueron 30.000. No sea animal. Tremendo. Escúcheme, Payito, aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el subte. ¿Hasta cuándo? Estamos tratando de equilibrar todos los aumentos. Por ejemplo, usted dice aumenta la luz. La luz, pero también vamos a aumentar la oscuridad. ¿Y eso? Para que no vean que estamos favoreciendo a uno u otro sector. ¿Se da cuenta? Claro, como dijo Iguacel, ayer estuvo el ministro de Energía. Dice, le echó la culpa a Kicillof. Le echó la culpa a Vanoli, ¿no? ¿Qué sé yo? Le hicieron creer que podían usar electricidad para calefaccionarse. Dejen electricidad, usen gas, eso es una barbaridad. Hasta le cortaron la luz a Aranguren, mijo. ¿Ah, sí? Él lo sufrió en carne propia, sí, señor. ¿Cómo? No te puedo creer. Bueno, dígame, con todo esto de los aumentos, los aportes truchos, todo eso, ahora sacaron los bolsos de... Leí algo en un Twitter de los periodistas de Perón que decía, esta vez no lo sacaron a Nisman porque se rompía la cadena de frío. Entonces, los tipos lo sacaron ahora lo de los bolsos de nuevo. Pero las encuestas le dan cada vez peor. ¿Cómo se ve para el 2019? En 2019 nos vemos bien. Pues, ¿sabe cómo es acá? Yo le voy a explicar cómo es. Mire, se lo voy a explicar en pocas palabras para que él lo entienda perfectamente. Sí. Cuando la gente mira la televisión, nos vota a nosotros. Cuando la gente mira la heladera, la vota a Cristina. Ajá. Cuando la gente mira la panquequera, lo votan a Urtubey. Sí. Y cuando la gente mira la plancha, lo vota a Massa, ¿se da cuenta? Así que... ¿A quién mire? ¿Se da cuenta? ¿Lo ves? Váyase, Fayuto. Bueno, a ver, volveré y seré Viñones, mire lo que digo. El 20 de julio de 2017, un conventillo en La Boca se incendió y dejó a 13 familias en la calle. Un año después, aún hay familias que continúan viviendo en la calle. Cuando la jueza López Vergara se arrimó acá a la puerta a venir a mirar dónde estaba supuestamente la grieta que no se podía ingresar al conventillo, ella me dijo que la solución mía era de 6 meses a 1 año. Como usted verá, señor, yo he cumplido 1 año el 20 de julio de 2018 y yo no tengo ninguna respuesta al IBC. Y la única respuesta que me da el IBC cada vez que voy a preguntar, no hay plata como para poder ayudarme y no hay fondo para hacer la solución de vivienda, que los créditos que supuestamente dan para gente de problema, situación de calle. Las pocas familias que quedamos de la calle, no nos sirve ese subsidio, señor. ¿Sabe por qué? Porque donde nos mandan a alquilar o nos mandan a buscar un alquiler, a nosotros nos piden una garantía propietaria y no agarré ningún subsidio. Porque tampoco no era mi solución, era pan para hoy y hambre para mañana, esa no es la solución. Yo veo que en el barrio, cada vez que hay un desalojo, la solución de ellos es subsidio, no es la solución de la gente. ¿Usted va, qué quiere? ¿Que yo agarre un subsidio y que me vaya, que dé la media vuelta y que me vuelva a meter otra casa tomada? No, yo quiero una solución definitiva. Como verás,
ya llevo, cumplí un año, hasta el día de hoy no tengo respuesta. De las veces que hubo reuniones con gente del gobierno y el IBC, la jueza le, supuestamente fueron sus palabras que le exigió que nos den una solución a toda la familia para que vivamos en un lugar mejor, que sea más digno, que sea más una forma de decir. Pero usted verá que el único lado digno y lo que conseguí hasta ahora es vivir en las carpas, porque la solución no me llegó. Esto es todo precario. Cada vez que llueve, hasta la frazada se nos moja. Como me ve, estoy lavando la frazada porque se nos moja todo. Me llegó la boleta de la luz, 30 pesos, todavía sigo pagando mi luz. No importa, pero yo no sé, lo pago porque por ahí me voy a otro lugar y me lo tengo que llevar al medidor y no quiero que quedar amorosa. Pero la verdad que me duele mucho porque yo ahí adentro tenía toda mi comodidad joven. Tenía mi calor de hogar, mis hijos tenían un baño digno. Yo ahora no tengo ni baño, mire. Nosotros nos sentimos abandonados por el Estado, joven. Hasta el día de hoy, nosotros sabe de quién sentimos a veces que se arrima y nos traen ropa o ven gente que nos donan cosas. Es la gente del barrio. La gente del barrio, señor. Después de otro no esperamos nada. Ni frazada no quiere dar el gobierno en la ciudad. Para mí, en primer lugar, ellos lo que quieren es que uno se resigne o que vos te desgaste y que te vaya por tu propia cuenta y que la solución ya está. ¿Me entendés? Pero si a mí viene y me sacan de la calle, yo me subo a la vereda porque no tengo la solución, joven, ¿me entiendes? Sea lo que sea precario, como le haya querido decir la jueza López Vergara, la respeto porque es una jueza, pero veo que el gobierno a ella como jueza no respetó las leyes que le puso para el gobierno en la ciudad. Para mí que más en vez de ser un derrumbe, que supuestamente tenemos una amenaza de derrumbe, para mí es más una clausura comercial. Porque lamentablemente estamos a 3 cuadras de Caminito y a 3 cuadras de la Usina del Arte. Y supuestamente es todo lo que quieren hacer, es hacer museo, paseo turístico. Yo no me quiero ir del barrio. ¿Por qué lo hacen tan? ¿Por qué un ladrillo tiene que valer dólares? ¿Por qué no hacen casitas al bolsillo que le dé? Yo tengo voluntad de pagar, señor, porque yo sé que no son caras para las viviendas, pero deberían hacer algo adecuado al barrio, porque La Boca, está bien como usted le quiera decir, tiene Caminito, tiene la Usina del Arte, pero son clase media. ¿Por qué no nos dan esa posibilidad que podamos vivir dignamente? La claridad de María de los Ángeles Bustos, damnificada. Fueron 4 personas que murieron en el incendio que se produce en el conventillo de La Boca el 20 de julio del 2017, ya hace un año. Hay 13 familias que quedaron en la calle y el gobierno, por supuesto, quería arreglar esta situación con subsidios. ¿Qué se sospecha que hay atrás? Negocios inmobiliarios, como claramente lo decía. Ahí escuchábamos a esta vecina. Todavía sigue pagando la luz de la casa que se le quemó. Un año, el intendente Rodríguez, mire, tiene la ciudad más rica de la República Argentina. Ahora está pidiendo a la legislatura que le amplíen para seguir recibiendo crédito por 305 millones de pesos más. ¿Por qué no le dan solución a esta familia? Tan difícil, ¿eh? No tienen corazón, son como Pinocho. Bueno, como Pinocho son, bastante parecidos. Le digo, el índice de pobreza de la ciudad llegó al 16%. Todos los indicadores de mortalidad infantil, de desnutrición, aumentan en la ciudad. Increíble, pero en el sur de la ciudad tiene uno de los peores indicadores del país. Hay más de 4.000 personas durmiendo en la calle y crecen y crecen y crece esta situación. Tremendo. Alejandro, ¿qué solución hay? ¿Qué propuesta hay como para decirle a la sociedad, bueno, nosotros tenemos un plan alternativo que se puede llevar adelante una vez que se ganan las elecciones y tenemos salida, o no hay salida? Sí, siempre hay salida. Aún del 2001 salimos, claro, que fue la peor crisis, ¿no? En el 2003, bueno, después de un año y pico tremendo, pero se salió, hay salida. La verdad es que yo no veo salida con este gobierno, ni veo posibilidad de que el gobierno cambie. Pero hay salida, y creo que la salida pasa por hacer cosas de sentido común. Es decir, hay que frenar y retrotraer el aumento de los tarifazos, hay que frenar la apertura importadora, hay que parar con la desregulación y la bicicleta financiera, hay que bajar la tasa de interés, hay que volver a dar créditos productivos, hay que reabrir las paritarias. Es decir, hay que volver a hacer políticas nacionales y populares, obviamente adaptadas a este contexto, y, por supuesto, no podemos seguir en este festival de endeudamiento. Porque vos fíjate una cosa, quieren bajar y están ajustando todo el gasto público. ¿Sabes cuál es el único gasto que no baja y sube?
los intereses de la deuda. Uh-huh. Hasta el 2015 eran solo el 7% del presupuesto. Hoy ya es más del 15%. Entonces, y por supuesto, y termino con esto, digo, hay que reintroducir ingresos de los sectores concentrados que este gobierno eliminó y por eso el déficit sube. Es decir, ¿cómo puede ser que con la devaluación sigan bajando las retenciones para el gran sector concentrado sojero? Hasta el propio fondo se lo dijo. Es inaceptable, es injustificable, más allá de que uno entiende que atrás hay intereses muy poderosos que son los que se benefician. Y uno ahí entiende la coherencia de esto. Porque uno parece en la superficie que es un gobierno incoherente, que da manotazos. Pero cuando uno ve la profundidad hay una gran coherencia, todas para ellos. Bueno, claro, no era así, ¿no? Vos sabés que vino un viento fuerte acá que hizo volar las cosas y generó esto que vamos a ver ahora, que es lo que el cambio se llevó. En el año 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se inaugura y amplía una nueva sede de la Universidad Nacional de Avellaneda, con el objetivo de democratizar y descentralizar la educación universitaria a lo largo y ancho de nuestro país. El presidente Mauricio Macri, pensando en todos los argentinos, emite un decreto que permitirá ahorrar al Estado unos 20.000 millones de pesos. De este modo, las universidades públicas nacionales recibirán menos presupuesto. No, viejo, pero esto es malo porque si hay menos presupuesto hay menos becas, menos paga para los docentes. ¿Y qué decimos? Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, ahí está. Lo que el cambio se llevó. Esta voluntad de la vocación. Y el tipo de cambio. Y el tipo de cambio. Y el cambio de tipo. El cambio que va. Exactamente. En fin, la verdad que de los bolsos no hace falta ni hablar, ¿no? De esta operación otra vez mediática, cuadernito. Mirá, qué sugestivo, ¿no? A ver, como digo, creo que es ya una perogrullada decir que corrupción puede haber en todos los gobiernos. Hay una instalación de que la corrupción es el kirchnerismo. Es una operación mediática muy clara. Si hay alguien, funcionario, empresarios, porque se ha tapado lo de los empresarios, que hizo las cosas mal, que se lo juzgue, que no mediáticamente, y que haya justicia, la justicia que no hay. Ahora, hay que decir muy claro, se quiere criminalizar la política anterior en su conjunto, y esto es una operación mediática, y como ustedes lo decían al principio, esto no es de Argentina. Veamos Brasil, veamos Ecuador, es clarísimo que los sectores poderosos no quieren que quienes defienden los intereses populares, con sus contradicciones, sus logros, lo que falta y con todo, vuelvan a ser gobierno en América Latina. Nunca más claro la división entre países desarrollados y subdesarrollados, el tercer mundo, digo, porque en los países centrales algo está pasando, es la política proteccionista, ¿no? Defienden lo suyo. Ahora, resulta que en los países del tercer mundo, no, ahí tenés que ser abierto, darle lugar al capital financiero, a los especuladores financieros, para que vengan a hacer, se la lleven, ¿no es cierto? Entonces, totalmente. El populismo es bueno en Estados Unidos, el populismo es bueno en Francia, ¿no? Pues, ¿qué otra, cómo lo definirían si no? Exactamente. Por supuesto que en economía hay un doble estándar y también en política. Pensá, los Panama Papers provocaron la renuncia del primer ministro en Islandia. Un caso de aportes truchos provocó la renuncia de Rajoy. Entonces, claramente, ¿no? O sea, cuando determinadas cosas los hacen los sectores nacionales y populares, la justicia actúa de una manera. Cuando los actos de posible corrupción caen del otro lado, ahí no pasa nada.
Bueno, hagamos como en el primer mundo, ¿no? Sí, protejamos claro. nuestra economía. Hagamos como en el primer mundo. Claro. Bueno, pero todo, ¿eh? Claro. Se conoció esta semana de Cambridge Analytica, lo de Gran Bretaña, con la operación que desataron sobre Cristina. Increíble. Bueno, ¿pasaste bien? Muy bien, la verdad, un placer, un gusto. Todo el programa, la verdad que el humorista, más allá que ninguneó ahí mi libro a la noche, es bravo, me enojó mucho. Pero lo leyó, la solapa. Sí, es un tipo muy forma. Le eligió dólar, pero qué poca visión, ¿eh? Qué poca visión. Espero que algún día tenga que elegir patria. Y que el pueblo elija patria, porque si no, no hay futuro. Es así. Ale, bueno. Llegamos a un momento medio. El hombre está apurado, tiene que, no sé si preguntar o no preguntar. Sí, tenés que preguntar porque es parte del programa. Apa. Estamos con una autoridad, presidente del Banco Central. Sí, sí, yo creo que va a dar una respuesta. Profesor universitario, después va a ver, alumno, bueno. Va a dar una respuesta a la altura. Bueno, está bien. Seguro que te acordás, y este es el momento en el cual te pedimos que nos cuentes cómo fue tu primera vez. Qué gesto. Mi primera vez. Un detalle de lo que pueda contar. 17 años, era chiquito. La primera vez. No sabía nada. No, pero estamos hablando de la primera vez que te conmoviste por la cuestión social. Eso. No sé de qué estamos hablando. De chiquito. 17 años. Más chiquito. Y sabía menos. Pero te lo cuento también. Sí, sí. Yo venía de una familia antiperonista, ¿no? Mi madre era antiperonista. Y con un grupo de muchachos y chicas que estudiaban en la facultad con ella, mi madre me tuvo cuando era muy joven, fueron en noviembre del 72 a intentar recibir a Perón, casi sin conciencia. Yo fui en los hombros de un compañero de mi vieja y llegué hasta el río Matanza. Y me mojé y me engripé, ¿no? Y eso me marcó para siempre. ¿Edad? Y yo tenía 11 años. Lamentablemente, ese muchacho hoy es un desaparecido y cada vez que lo cuento me conmovo. Buenísimo. Tenía ahí a la Negra Vallejo, una gran compañera, y su hermana que había montado una murga, que había construido una murga, parece bien. Que decía eso, ¿no? 17 de noviembre del año 72. En un avión de Alitalia llevó el general Perón. Nosotros nos preparamos, listos para recibirlo, pero el ejército estaba listo para reprimirnos. Bueno, Ale. Placer enorme, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, hasta pronto. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Cómo se llama este compañero? ¿Cómo? Néstor España. Néstor España. Bueno, entonces bueno. Mejor que hayamos hecho a la memoria del compañero Néstor España. Y por los 30.000. Así es. Exactamente. Bueno, está visto, lo hicimos de nuevo. Un programa nuevamente en este mar de terremotos, de cambios climáticos, de problemas tormentosos. Huracanes. Sí, huracanes. No sé, sí. Bueno, la cuestión es que los compañeros de TENAM se siguen movilizando. El día sábado va a haber una actividad en la puerta de TENAM, ahí en la calle Belgrano, un festival donde va a tocar la Delio Valdés, entre otros, imperdible. A dar la solidaridad con los compañeros. En la semana le echaron a la Negra Bernazzi de la radio. Dijo, pagan más por callarse que por hablar. Creo que es una gran frase y creo que resume mucho de lo que estamos viviendo en este momento. Una solidaridad con los compañeros de C5N, los trabajadores de C5N, que sin cobrar el sueldo ayer y ante una amenaza de bomba, siguieron trabajando porque querían salir al aire, querían seguir mostrando lo que ocurre día a día. Así es. Bueno, y cuando nos volvamos a encontrar la semana próxima, el jueves próximo, en esa madrugada de ese jueves, el Senado... los padres de la patria, ¿no? El Senado de la Nación va a tener que decidir si ampliamos derechos en esta sociedad y si votamos favorablemente a la interrupción voluntaria del embarazo o si seguimos presos de las mentes conservadoras, opresoras, que avanzan y castigan, en primer lugar, a las mujeres. Y de la mano de las mujeres, al conjunto de la sociedad. Esperemos que la ley de interrupción voluntaria del embarazo se haga realidad. Y la convocatoria es para que, si la vez pasada hubo 1 millón de personas en la calle, encabezado por el movimiento de mujeres conmovedor,
que el próximo miércoles haya 2 millones de personas o 3 millones y la sociedad se movilice para ampliar derechos y que la interrupción voluntaria del embarazo sea una realidad en la República Argentina. ¿Por dónde nos pueden ver, universidades? Bueno, nos pueden ver por 360 TV para todo el país, por supuesto, por Urbana TV, primer canal villero de la patria. Ahí va, los compañeros de Pares TV también allá en Luján. Sí, señor, Giramundo TV en Mendoza. Oh, bueno, por todos lados. Por YouTube. YouTube, en canal Urbana TV. Urbana TV, Estridente Sonó. Bueno, listo. ¿Cómo se llama esto? Estridente Sonó, lo mandé así, a la una, a la una, a la una, a las tres. Estridente Sonó.